¿Cómo estás manejando el hecho de estar ya en Estados Unidos y que de repente allá las leyes sean diferentes? ¿Cómo se cuidan ustedes de demandas y si alguna vez han tenido alguna? No hemos tenido hoy demandas, hasta el día de hoy no hemos tenido demandas, hemos tenido llamadas de atención por usar palabras que aquí en México tienen otra acepción completamente diferente a la de Estados Unidos. Cuando sucedió esto, inmediatamente vino una persona de Estados Unidos y nos puso al tanto. Previo a esto, nos pasaron una serie de reglamentos para que sepamos nosotros dónde debemos de tener cuidado, dónde sí y dónde no. Al principio fue muy complicado, porque son lenguajes muy diferentes. Por ejemplo, ¿no? ¿Alguno? ¿Me puedes dar algunos ejemplos que te pasó? Sí, por ejemplo, mira, por ejemplo, la palabra maricón aquí en México no se refiere únicamente a una persona homosexual, se refiere a una persona que no tuvo los tamaños, que se refiere al valor, a la valentía de hacer algo. Yo le puedo decir a fulanito de tal, es que eres un maricón, ¿por qué no atravesaste la calle? Y esa palabra, yo no me acuerdo si la utilicé yo o la utilizó Daniel o Pedro, no me acuerdo quién la utilizó. Y obviamente vino un reclamo de parte de los Estados Unidos porque cierto grupo de personas en Estados Unidos se sintieron ofendidas. A la hora de que yo les expliqué que tenía otra acepción en México, pues sí, pero no en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo han tratado ustedes asuntos muy importantes para la audiencia hispanohablante en los Estados Unidos, como la inmigración? En algunas ocasiones lo hemos tratado, no como nos gustaría en un momento dado tratarlo, porque nos dedicamos al espectáculo como tal. Si el tema viene implícito en una película, en una obra de teatro, por ejemplo, Un día sin mexicanos, por ejemplo, en ese momento sí lo tratamos, sí lo comentamos, pero el tema como tal, fuera del contexto del espectáculo, no, porque no somos un noticiero, somos un programa de entretenimiento. ¿Cómo has hecho para mantener la distancia con los artistas y de repente, si tienes una amistad, separar eso cuando es la hora de hacer el programa? Tengo pocos amigos artistas. El hecho de que yo me mueva en el medio del espectáculo desde hace 30 años no quiere decir que vive en el medio del espectáculo. Los conozco bien. Hay personas que sí, somos muy, muy amigos. Y obviamente cuando viene algún problema, que me entere yo de alguna situación, le hablo por teléfono y le digo, hay esto, se va a saber. ¿Hablas para Ventaneando o no quieres hablar para Ventaneando? De todas formas lo voy a comentar porque se va a saber. Si ya llegó a las oficinas es porque se va a saber y acceden.